salta del grupo y al ataque de Marraje para seguir contando toda la actualidad del mundo de las dos ruedas, todo el ciclismo con la mejor grupeta. Hemos hablado hoy con José Cabedo, el director del Burgos, con Javier Guillén, director de la Vuelta a España también, y vamos a hablar con un corredor, con Sergio Samitier, ciclista del Movistar Team. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal estás? Buenas, pues nada, como todos, en casa. La verdad que ya te he dicho antes, ¿no? Llames, cuando llames nos vas a pillar en el mismo sitio. Entrenando en rodillo, me imagino, estos días llevándolos, bueno, pues un poquitillo más complicado, sobre todo para vosotros, ¿no? Que estáis acostumbrados a viajar todo el día, todo el año. Aparte de rodillo, no sé si estáis haciendo un poco algo más de entrenamiento para hacerlo un poquito más llevadero, porque no sé si viste el otro día el vídeo de Mikel Landa pegando el hachazo al rodillo, imagino que estáis todos igual. Sí, claro que sí. No, hombre, la verdad que hay que dar un poco de humor, ¿no? Es difícil, la verdad que es una situación, pues bueno, extraordinaria para todos, es muy complicado de gestionar y bueno, al fin y al cabo, pues esto solo es deporte, ¿no? Hay cosas más importantes que son la salud de todos, gente que está perdiendo trabajos y bueno, en ese sentido nosotros, como profesionales, tenemos que quedarnos en casa, ¿no? Yo entiendo que bueno, que puedan surgir a veces un poquito las dudas, ¿no? De decir, oye, pues si entreno solo, que soy profesional, salgo a entrenar solo, no me junto con nadie, llego a casa y no toco nada, extremo las precauciones, ahora que encima no hay tráfico, para no caerme, no cojo riesgos y no pasaría nada, no pasaría absolutamente nada, pero bueno, entiendo que los profesionales tenemos que predicar con el ejemplo, que ahora mismo hay más cosas mucho más importantes y que no pasa nada, pues porque nos quedamos en casa un mes haciendo rodillo en estas circunstancias, ¿no? Encima, lo que decías, que el tema de los rodillos ahora, yo tenía el típico rollo de juveniles, este que te mueres, ahí lo tenía detrás, pero encima no hacía nunca. Y, o sea, aunque llueva, salgo en carretera. Y vi la que se venía y fui a la tienda de Barrastro de mi pueblo y le dije, oye, déjame un rodillo de estos con tecnología, de estos que conectas al ordenador, conectas el programa, que es el Becool, que es el Switch y tal, y lo saca a la terraza y me ha salvado la vida. Sin eso, ahora mismo estaría vendido. Me ha salvado la vida estas tecnologías. Se lo decía a José, el director del Burgos, digo, menos mal que tenemos estas tecnologías, ¿no?, para entrenar, porque además, bueno, en tu caso te sentirás raro, ¿no?, tanto tiempo en casa. Has empezado el año en Australia, luego Valencia, luego los Emiratos. Estos días te sentirás raro sin tener que viajar y sin salir de casa. Sí, de verdad que sí. Bueno, por un lado se agradece un poco, ¿no?, el estar en casa con la familia y tal, pero bueno, tampoco puedes salir, no puedes ver a, pues bueno, amigos, otros familiares y tal. Y bueno, como estamos todos así, ahora solo queda llevarlo lo mejor posible y, como has dicho antes, pues sesiones de rodillo, un poquito de pues bueno, trabajo abdominal, un poquito de fuerza, lo que se puede hacer por casa, ¿eh? Tampoco te creas que mucho más, porque bueno, la última noticia que tengo es que igual hasta a principios de julio no se empieza a competir, la temporada seguramente se alargará, es lo que quieren, ¿no? Todo esto son hipótesis, pero seguramente se alargará hasta noviembre. Y incluso he llegado a escuchar que bueno, que igual hasta la del año que viene se empieza un poquito más tarde por alargar la otra hasta noviembre, ¿no? O sea, son todo hipótesis, no se sabe todavía si se va a correr el Tour, si se va a hacer, no se sabe nada. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que los Juegos Olímpicos se han aplazado y todas las competiciones hasta ahora se han cancelado. Entonces, viendo el panorama, que aún queda mucho tiempo, me parece a mí, hasta que podamos volver a, no sé si a entrenar, pero a competir seguro, por el tema de aglomeraciones y todo lo que conlleva. Entonces, de momento, tranquilidad, sin volvernos loco. Yo no soy de los que hace rodillo mucho, la verdad que con una hora y media por la mañana y una horita por la tarde tengo suficiente, no soy capaz de hacer más, así que tranquilidad. Bueno, el otro día Rubén Fernández nos dijo que hacía hora y media por la mañana, hora y media por la tarde, así que imagino que estéis todos ahí parecidos en los mismos números. Te iba a preguntar, porque antes decías que bueno, pues no podíais salir a entrenar fuera, ¿no? Un poquito de rabia ahora que, joder, normalmente, pues para los que salimos, el tráfico es lo más problemático, ¿no? Y dependiendo de la zona, mucho más. Bueno, ahora que no hay tráfico, da un poquito rabia el no poder salir y tener las carreteras como si fuera competición casi. Porque además muchos compañeros tuyos decían, vamos, de profesión, ¿no? No podemos salir a entrenar si somos profesionales. Bueno, al final yo lo que decía, desde el desconocimiento, no sé si con más o menos razón, que si tú al final tienes la mala pata de caerte o de lesionarte entrenando, te va a tratar el médico del equipo, no te va a tratar, no vas a ir al hospital a colapsar más las urgencias. Bueno, es un tema delicado, ¿no? Al final,
Yo lo veo porque ahora estoy en Barbastro, ¿no? En Huesca, en Aragón, y lo paro a pensar y digo, hombre, somos cuatro profesionales en todo Aragón, ¿no? Y dices que nosotros tenemos la, ya te digo, yo salgo de entrenar con el garaje con el plato grande ya, ¿no? Que no tienes que hacer ningún semáforo, vamos, que a veces he pinchado y hasta que pasa un coche me espero 2 horas, ¿no? O sea, es un tema que dices, jolín, depende de dónde vivas, pues bueno, entiendo que si vives en una capital, en Madrid, en Barcelona, pues sí que es más peligroso es el de la ciudad. Y nosotros aquí en Aragón, cuatro que somos, digo, cuatro que salimos como lobos solitarios, tomando las máximas precauciones, que no pasaría absolutamente nada. Y el tema de que, bueno, siempre te puedes caer, ¿no? Pero bueno, en el caso de que sí que era un poquito todo, pues bueno, un poquito molestaba cuando, ahora que por ejemplo solo están trabajando los trabajadores que son imprescindibles, pues entiendes que digas, bueno, pues tienen que trabajar gente de sanidad, transportistas y gente de, pues bueno, de sectores primarios que es lo imprescindible, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, al principio hubo alguna crítica, pues que cuando, ¿por qué trabajaba, yo qué sé, un obrero de la construcción y no puede trabajar un ciclista que su trabajo es andar en bicicleta, ¿no? Y en caso de tener, pues la desgracia de que se cae tomando profesionales el máximo, las máximas precauciones, pues bueno, también puede ser un accidente laboral, ¿no? A un obrero se le puede caer un andamio. Es un tema delicado, pero hay que entender que lo primero de todo es la salud y que al final lo nuestro solo es deporte, o sea, que no hacemos otra cosa, ¿no? Más, se resume en deporte, en entretenimiento, entonces, bueno, pues si resumiendo así, pues nos tenemos que quedar en casa y ya está, que no pasará nada. Pero ya te digo que en mi caso particular no pasaría absolutamente nada. Otra cosa es lo que te digo, que hagas concentraciones en Calpe, en Benidorm, que hay mucho tráfico, que hay mucho peligro, pues bueno, cambiaría la cosa, ¿no? Pero es un tema también que yo lo veo, pues reflexiono y lo veo, ¿no? Y digo, a ver, ¿por qué, yo qué sé, un crío pequeño que vive, yo qué sé, en un caserío en el País Vasco, que tiene 50 kilómetros a la redonda, que no tiene una casa, por así decir, no puede salir a jugar abajo, ¿no? Habría que un poco ser permisivo según el caso, ¿no? Está claro que en una gran capital pues no pueden ir todos a correr porque sería un Cristo, pero en pueblitos pequeños son cosas que planteo, ¿no? Que igual no habría que tratar todos los casos iguales, pero bueno. Sí, no, la diferencia del territorio. España es un país muy grande, muy diverso y no es igual todos los territorios. Decía antes que habéis estado en los Emiratos. ¿Cómo fue todo lo que ocurrió allí? La cancelación del UAE Tour, salir de allí. ¿Cómo vivisteis un poco esos días? Imagino que con muchísima incertidumbre. Pues la verdad que fue una chapuza buena. Cancelaron la prueba porque, bueno, según ellos había casos de coronavirus, pues nos aislaron a todos en el mismo hotel y esa misma noche pues decidieron que la prueba se cancelara y nos hicieron los testes estos que te ponen el palito por la nariz y toman la temperatura. Y ahí estuvimos conviviendo 5 días en el hotel con gente que supuestamente estaba contaminada, tenía el virus. A la hora de salir fue un jaleo, bueno, nosotros, todo el mundo intentando escapar, pues bueno, claro, evidentemente, ¿no? Si tienes que salir del país, sabes que los resultados han dado negativo y tal, y salimos. Unos salimos, otros pagaron el pato, como pueden ser Cofidis con la Serrada, ¿no? Por ejemplo, que se quedaron ahí pagando un poco el pato. La verdad es que no entiendo. Si estamos en un sitio con gente contaminada, ¿sabes? Lo lógico sería que hubiéramos hecho la cuarentena todos, ¿no? Hubiera sido lo Pues todas lógico. las O deja salir a habitaciones, por lo todos menos. o deja salir a todos o no deja salir a nadie. Pero unos sí, unos no, según la planta en la que estés, cuando luego estábamos todos comiendo en el mismo sitio. No sé, un poco raro todo. La verdad que bueno, no creo que no lo supieron gestionar bien, pero bueno, gracias a Dios no ha ido a más. No, decía, estar en las habitaciones, por lo menos los que han dado positivo, porque claro, lo que dices tú, si al final estamos comiendo todos en el mismo sitio, pues es un poquito igual. Hablamos de lo deportivo, de lo que más nos gusta, como vengo diciendo estos días, de veros sufrir a vosotros en la carretera y nosotros disfrutar como sufrís entre comillas, ¿no? Con el buen sentido de la expresión. ¿Qué tal estas primeras carreras con Movistar? ¿Cómo te has sentido? La verdad que estoy contento con el equipo. La verdad que, bueno, tenía suerte de que ya los conocía a todos, ¿no? Pues bien sea por mi estancia cuando estuve en Lizarte, que siempre, bueno, era el filial, ¿no? Antiguamente ya tenía mucho trato con muchos. O bien sea también por estar en Muria, 2 años en profesionales compartiendo pelotón con muchos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso quizás ha hecho que mi llegada sea mucho más cercana y agradable de lo que en un principio pues me podía haber imaginado, ¿no? La gente, pues bueno, es encantadora, hay muy buen ambiente, es lo que siempre se dice, ¿no? Un ambiente muy familiar, pero la verdad que de verdad que hay muy buen rollo entre todos los corredores y nada, sobre todo aprender mucho porque con las grandes estrellas que hay ahí, pues toca aprender lo mejor de cada uno
y seguir. Hablando de Movistar, con un corredor de Movistar te tengo que preguntar, ¿has visto ya el día menos pensado? Pues si te digo la verdad, me lo estoy dosificando, porque me veo aquí en casa un mes entero y si fuera por mí me lo habría comido ya entero. Entonces me he visto ya cuatro capítulos, me quedan dos, digo a ver si me veo uno esta semana y otro para la que viene y así un poco me los voy dosificando porque si no Bueno, se me tienes acaba el ahora la Casa de entretenimiento Papel rápido. también para Sí, diversificar. bueno, y será por series, ¿no? Será por series. Un documental espectacular, te iba a decir. Me parece a mí un documento, bueno, pues espectacular. Es que no se puede definir con otras palabras. El equipo no se tapa nada y nos deja ver a los aficionados lo que muchas veces no vemos y muchas veces hablamos sin ver esas cosas y sin ver lo que pasa dentro y sin saber, ¿no? Y bueno, pues me parece un documental espectacular. Pues fíjate que encima el otro día hablando con Pablo Lastras, porque la verdad que, bueno, también se agradece, ¿no? Que los directores, pues bueno, te vayan llamando durante la cuarentena, te van preguntando lo que te digo, que es muy, muy familiar. Y me estaba contando sobre el documental y me decía que si quisieran podrían hacer perfectamente otra temporada más, otros seis capítulos, porque lo que llegaron a grabar fue increíble, ¿no? Pues cuenta, una cámara todo el día en el autobús, en el coche, dando masajes, que me comentó eso, ¿no? Que había muchos temas mucho más interesantes, pues bueno, cuando dan los masajes a los auxiliares, cuando preparan la comida, cuando, pues otros temas muchísimo, muy, muy interesantes que también que podrían dar, ya te digo, para otras tantas temporadas. Eso solo si quieren los de Netflix lo harán, porque dice que material tienen de sobra, ¿no? Y ya se ve, ¿no? Que está muy bien grabado cuando ves que se desplazan a Ecuador, al Carchi, solo para grabar a la familia de Carapaz, ¿no? La verdad que ahí se nota que bueno, pues que está muy logrado. Te voy a preguntar por el año pasado, por 2019, y bueno, te pones a ver los resultados de sobre todo yo digo el año pasado, de Sergio Samitier, y ves que la montaña, pues es un escalador que normalmente estás ahí peleando, ¿no? Por lo menos la clasificación de la montaña. Y llegas a la Vuelta a España, en tu primera vuelta, y haces tercero en el maillot de la montaña. No sé, imagino que acabaste, te iba a preguntar cómo acabaste, si acabaste satisfecho. Imagino que para ser tu primera vuelta sí que acabaste contento. Bueno, la verdad que sí, no me he obsesionado para nada estos últimos años de profesionales en conseguir resultados, ¿eh? Ya te lo digo, que al final me he centrado sobre todo en aprender mucho, bueno, pues en descubrir el otros tipos de roles dentro del profesionalismo, en ver las carreras, pero ya te digo que todavía no me han llegado los resultados, ya llegarán, estoy convencido, no tengo ninguna prisa por ello, pero bueno, he podido ya correr una grande, he corrido carreras de mucho nivel, sé lo que hay y ya sé lo que tengo que hacer un poquito, pues bueno, para buscar esa línea, ¿no? Entonces, la temporada del año pasado, pues bueno, tuve un calendario espectacular con Euskadi Mullas, que ya lo quisiera yo, ¿no? En todas las temporadas de profesionales, correr todo el calendario español, Cataluña, País Vasco, Burgos y rematar con la Vuelta, la verdad que es un calendario muy 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 bueno y lo que te digo, muy cercano de casa, ¿no? Lo comparas igual con el de este año que empezaba en Australia, en Abu Dhabi, y es jolín, es que me he ido a la otra punta del mundo a correr. De todo va a tocar, de todo se va a aprender y todo son experiencias que van a sumar para un futuro. Hablamos de un futuro que ya lo hemos dicho, lo venimos diciendo y lo diremos, es incierto, pero ¿qué esperas de este 2020 cuando se vuelva a esto de las carreras? Pues la verdad que no sé, es difícil, ¿no? Ahora con la situación en la que estamos plantearse un poco el futuro cuando un poquito todos los objetivos un poquito se han esfumado, ¿no? Pues tenía muchas ganas este año de correr el Giro de Italia, la verdad que estaba en un punto de forma alcanzándolo para llegar precisamente muy bien, ¿no? Ahora mismo estaría haciendo una concentración en altura seguramente en Sierra Nevada y bajaríamos para correr Romandía y Giro, ¿no? La verdad que lo tenía todo muy enfocado con muchas ganas porque al final me doy cuenta que esas carreras de 3 semanas, ostras, son muy bonitas, me gustan mucho y tenía ganas de correrla. Ahora no sé cómo se ubicará el calendario. Serán seguramente 5 meses, de julio hasta noviembre, principios, finales, no se sabe. Con muchísimo calendario, entonces habrá que un poquito que readaptarse, ¿no? Que bueno, también es función de los profesionales, ¿no? Adaptarse a las circunstancias. Sí, no, mira, me acordaba yo el otro día que siempre decíamos, oye, esto de acabar los contratos el 31 de diciembre, bueno, pues si en diciembre ya no estáis compitiendo, ¿no? Pues estáis entrenando ya quizás más con vuestro nuevo equipo. Pues mira, yo creo que este año, yo creo que es la primera temporada en la que acaben los contratos el 31 de diciembre, no va a ser un problema para colocar carreras. Lógicamente, en diciembre, en muchos de los sitios es imposible correr por el tiempo, pero yo creo que no va a ser un problema. Te paso ese test, te paso esas preguntas que siempre hago a todos los corredores y empezamos por cómo te defines a ti mismo, cómo se define Sergio Samitier. Bueno, yo creo que al final
pues un chico humilde con ganas de aprender, de disfrutar de la bicicleta y bueno, si ya nos ponemos en el ambiente un poquito deportivo, pues bueno, quizás tenga ese corredor un poquito de todoterreno, que le gusta mucho la montaña y que tiene esa, la fuerza del tonto, ¿no? Que le dicen, que al final hace que bueno, que tenga reprise. ¿Cuál es tu mejor momento en esto del ciclismo? ¿Ese momento que recuerdas con especial cariño? Buah, son muchos, ¿no? Son muchísimos recuerdos desde toda mi época de Guizarte hasta digo, estos 2 años en Murias. No te sabría decir, tengo tantos buenos que no te sabría decir uno. Pues a ver si ahora me dices que no tienes ninguno de estos. ¿El peor? Buah, también, más que buenos, sin ninguna duda, más que buenos. Pues bueno, desde las caídas, ¿no? Hasta días de miseria de pegar pajarones de... Buah, calla. La verdad que he tenido muchos días malos. Muchos días malos, pero bueno, como ya te digo, como soy un chico que no está acostumbrado a ganar, ¿no? Que siempre se acostumbra un poquito a perder, pues bueno, entonces igual los paso mejor que otros, los días malos. Pero seguro que los días buenos, no sé, se me ocurre ahora la victoria de Madrazo en la Vuelta a España, un corredor, pues lo que dices tú, ¿no? Que no está acostumbrado a ganar, un equipo no está acostumbrado a ganar, bueno, pues el día que te llega la victoria lo celebras y lo sientes más que el que está acostumbrado a ganar. Hombre, por supuesto, te digo yo que no gané hasta ninguna carrera hasta mi tercer año de amateur, ¿no? Que no haya ganado nada hasta que gané la subida a Borla. Y pues imagínate, la verdad que se valora mucho más. ¿Cómo empieza la afición de un niño de Barbastro en Huesca por esto de la bicicleta? Bueno, pues un poquito, pues como todos, ¿no? Ves el club de, en este caso de Barrastro, que hace salidas familiares y bueno, pues te apuntabas con los padres y ya desde pequeñito, desde 2002-2003, ya tuve mi primera licencia con 7 años o así y ya estaba ya en el mundo, ya no me escapé. Así que activas escuelas, cadetes, luego en el Huesca la magia de juveniles, Lizarte y profesionales, ya no me escapé. Lo para pensar y digo, joder, es que desde los 7 años llevo federado desde los 7 años y cuántas vueltas le habré dado al motor ya de kilómetros, la verdad que y cuántas le daré, madre mía. Pero ¿Quién, bueno. ¿Quién es tu referente en esto de ciclismo? ¿Quién ha sido tu referente? Bueno, la verdad que muchos, ¿no? Muchas personas han pasado por toda mi vida ayudándome. Y muchísimos ciclistas solo los que les has admirado, ¿no? Pues bueno, me acuerdo cuando era pequeño, desde ver a la típica época de Contador, Ángel Lec, que es la que a mí me pilló de joven, hasta ser un fan incondicional de Alejandro Valverde y ahora compañero, ¿no? La verdad que he tenido tantos que ya te digo. Eres del 95, si no me equivoco, ¿no? Eso es. Hablas con uno del 96, así que todos los ídolos y todas las épocas que has vivido lo estabas diciendo y lo suscribo totalmente porque son nuestros... Además es que lo suscribo, yo empecé con Contador y luego Valverde, ¿no? Cuando vas descubriendo un poquito más el ciclismo, es que es bueno, está todo dicho sobre él, ¿no? Ahora ya sí, para terminar, me parece que tienes una peña que tienen unos polos, algo visto por ahí, unas camisetas, no sé, me parece que tienes por ahí una peña de aficionados. Sí, la verdad que tengo la peña Sami, que bueno, es una peña que se creó un poquito pues para animarme en carrera, pero la verdad que bueno, nos lo pasamos muy bien, ya te digo que yo en cuanto puedo me involucro con ellos, hacemos pues bueno muchísimas salidas en bicicleta, y claro, como es una peña también que no son solo ciclistas, no, también tengo amigos conocidos y tal, pues bueno, también hacemos muchas meriendas en el Club Ciclista Barrastro con cualquier excusa, tampoco siempre la excusa de Sergio a correr la vuelta, merienda, que Sergio correr, merienda, o sea, súper bien, y luego al final de año pues también hacemos un almuerzo todos juntos, y mira, este año estuvimos 95 en un almuerzo, y dices, jolín, es que esta peña es más grande que las piñas que hay de otras cosas, ¿no? De otras actividades en Barrastro, por ejemplo. Entonces, pues la verdad que es un encanto eso, que la gente te apoye de esa manera, y ya te digo, es que disfrutan ellos conmigo, pero disfruto yo mucho con ellos. Y sobre todo la excusa esa de pasarlo bien, la excusa para pasarlo bien, que es lo más importante y de lo que más estamos necesitados ahora en estos días, de evadirnos, de volver a pasarlo bien, porque éramos ricos, éramos felices y no lo sabíamos. Muchísimas gracias, Sergio, por atendernos nuestra llamada. Muchísima suerte en cuando se reanude la competición y ahí esperamos verte sufrir en la carretera, en el buen sentido de la expresión, y nosotros disfrutar de cómo os dais palos, por así decirlo. Nada, gracias a vosotros por llamarme. Ya sabéis que para cualquier cosa aquí me vais a tener. Encima en un mes o 2 meses no nos vamos a mover, así que ya sabéis dónde estoy para cualquier cosa.
Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. A vosotros, un abrazo.